Creador. Con mi mamá me castigó, pues, una semana sin amigos. Entonces creé este super invento para hablar con Guaco, el de al lado. Increíble, ¿no? Tiene 175 metros de longitud. No entiendo. Mira, hola, Guaco, ¿me oyes? Sí, lo oigo. ¿Y usted? Sí, también. ¿Ves? Eso lo entiendo. Se debe a que cuando hablamos, nuestra voz produce un sonido que se propaga por el aire en forma de onda sonora. Cuando esta onda sonora choca contra el fondo del vaso, transmite su vibración y esta, a su vez, es transmitida a la cuerda. Entonces, ¿de dónde sacó tantos cordones? ¡Esa es la de menos! Sí, genial, ¿no? Sí, sí, Juaco, genial. ¿Me oyes, Juaco? Alberto Constantino Gualdurraga, ¿dónde están todos mis cordones? Esto de la comunicación no es lo mío. Amigos TIC, ha llegado el momento más esplendorífico del programa. El momento en que ustedes se convierten en grandes científicos e interactúan con nosotros. Y nos permiten conocer todas las grandes habilidades que ustedes han desarrollado. ¡Adiós! Claro que sí, amigos TIC. El reto de este episodio será subir una selfie en familia viendo nuestros episodios web de La Hora TIC. En la publicación deben postear por qué les encanta este programa y deberá tener el hashtag LaboraTICChallenge, hashtag video en la web, etiquetándonos como @LaboraTIC. ¿Listo? ¿Ya terminamos? Bueno, ha sido un placer. ¡Adiós! Profesor, no tan rápido. Hay que despedir el episodio como se debe. Es verdad, sí. Tan linda computadora que hoy, justo hoy que tengo afán, no le dio por ofrecerse a pedir el programa. Tengo que ser yo. Lindo usted, se lo agradezco. Pero computadora tiene toda la razón. Hoy ha sido un gran día. Hoy hemos aprendido un jurgo. Hemos aprendido montones. Por ejemplo, todo lo relacionado con la historia y evolución del video hasta llegar a este invento maravilloso que son las plataformas VOD. Que usted no quería conocer. Yo sé, pero es porque soy un científico maravilloso, pero de los de antes, de los clásicos, de los vintage, a la antigüita, como se dice, mejor dicho. Pero bien, los dejo. Tengo que empacar unos VHS hablando de esto clásico, así que los dejo. Pero nos vemos en una próxima emisión de esto que es LaboraTIC.